Duras declaraciones de Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes afirma que está agotada, pero nunca dejará de luchar por su hijo. Lleva años intentando enderezarle, pero la realidad demuestra que su hijo está rodeado de unas compañías nada recomendables, y que le hacen mucho mal. Es una madre coraje, de eso no cabe la menor duda, pero la situación actual de su hijo la angustia más que nunca. Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, confiesa, un tanto angustiada, que estoy agotada, esto es muy duro, muy triste, pero, bueno, es mi hijo, tengo que seguir y nunca dejaré de luchar para que cambie para bien. Espero que algún día pueda decir que Camilo se ha recuperado. Lleva años intentando enderezarle, pero la realidad demuestra que su hijo está rodeado de unas compañías nada recomendables y que le hacen mucho mal. Sus adicciones superan los límites establecidos, y las imágenes que sube a sus redes sociales indican, desgraciadamente, que el hijo de Camilo VI no está, de momento, por la labor de rehabilitarse. Esta semana vemos unas fotos en las que aparece al borde de su piscina ataviado solamente con un tanga femenino. Sus actitudes, el convencimiento de que se siente mujer, preocupan a su familia, sobre todo, a una madre que se desespera cada día. Pero que nadie piense que Lourdes tira la toalla, ni mucho menos. Prácticamente, todas las tardes se acerca a la casa de Camilo para llevarle comida y ver cómo se encuentra. No le deja de lado, no entra en sus principios vitales. Lo malo es contemplar el estado en el que aparece, ver la clase de amigos que le rodean, el escaso cuidado de la casa y descubrir que faltan objetos personales. Son esas malas compañías las que, nos dicen, roban cosas para venderlas posteriormente. Y Camilo que parece no enterarse de nada. Vive en un mundo ficticio alejado de toda realidad y haciendo caso omiso a los consejos de su progenitora. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.